favorito, favorito número uno. Este. Donde no hay sufrimiento. Donde no hay sufrimiento. Me perderon, pasa por la calle. No tiene ningún significado especial de que, ay, que si tengo una letra china, porque esto significa mi nombre y amor y qué sé yo cuánta cosa. Ni porque se murió alguien y quiero recordarlo, ni por nada de esas cosas. Es porque es como si me comprara una pintura y la pusiera en la pared porque me gusta la pintura. Pero hay mucha gente que sí que tiene significado y pues se respeta, pero no es la mayoría tampoco. Got no hair, it's a butter with teeth. It likes to dream, it likes to sleep. It knows how, it knows what's cool. Entonces la máquina es lo que mueve la aguja dentro de la piel varias veces por minuto. Este es el tubo con que uno puede manobrear la aguja y hacer el diseño. Se usan, son hechos de varios pigmentos naturales. El resto de los ingredientes son alcohol o agua maravilla, cosas que van a desinfectar y ayudar el proceso de curación. Pues desde que entra por la puerta, hay veces que la persona ya sabe lo que se quiere hacer y nos trae un diseño, se les dibuja, se les diseña el tatuaje, se prepara el área, se setean todas las cosas, el equipo, las tintas que se vayan a usar. Se hace el tatuaje y luego que se hace el tatuaje, el procedimiento se cubre y después entonces es responsabilidad del cliente que se cuide el tatuaje, el trabajo. Quien más popularizó el arte del tatuaje como un arte fue Sailor Jerry. Sailor Jerry, mano. Él es una de las personas que cambió, que nos hizo este trabajo nosotros hoy en día bien fácil. Él se le debe mucho. Un ejemplo, en los 50 y en los 40 no había una tienda de Tattoo Supply donde tú decías, quiero comprarme las tintas, quiero comprarme las agujas y los guantes. Antes tú tenías que inventarte el instrumento que tú necesitabas utilizar. No sabían por dónde iba, todo el mundo tenía instrumentos diferentes, todo el mundo utilizaba cosas diferentes. No se le está dando crédito a las personas que se lo merecen. Los motivos para hacerme tatuaje han cambiado así mientras he crecido. Cuando me hice el primer tatuaje yo pensaba que pues lo tenía por tener algo escondido de mi mamá, lo cual no funcionó porque cuando lo vio le gustó, así que no pasó nada. El segundo pues porque el primero se sintió rico y el tercero me lo hice el mismo día que me hice el segundo y se seguía sintiendo rico. Y después cuando me mudé a San Juan me enteré de que mi primo tenía una tienda de tatuajes y que estaba bien duro y que todo el mundo aquí pues pensaba que él era el mejor, así que aproveché y fui para allá. 5. Es que yo tatúo cosas que me dan risa y cosas, no sé, que me gustan simplemente. De verdad fue algo bien como... algo bien en el momento. No lo pensé, pero a la misma vez, como que si lo pensaba demasiado, no me lo iba a hacer. Ok, los tatuajes me los hice antes de ser pastor, pero era cristiano. ¿Y por qué me los hice? Porque son tatuajes, vamos a decir, que expresan mi creencia y la moral que yo tengo. Son tatuajes que yo creo que dicen una historia. No es lo mismo
comprar un tatuaje que comprar una camisa. Porque cuando compras una camisa, pues tú piensas en que, ay, que mira, que molde esta camisa, la voy a botar cuando se me dañe. Pero el tatuaje es un capricho, es algo que no hace falta y es algo que uno tiene que asumir responsabilidad. La doble función del tatuador como psicólogo es interesante. Trato a veces de que, poniendo una cara seria así y concentración, que ni me hablen cuando los estoy tatuando, porque a veces lo que me cuentan no lo necesito escuchar. Pero sí, es parte de... Siempre tratan de hacerte un cuento, a veces, no siempre, de qué es lo que están tratando de hacer con su nuevo tatuaje y qué es lo que significa para ellos. Son cosas que son bien personales. Iba a seguir haciéndome, pero mi esposa, allí me casé y pues todo cambió. Y ya no me permiten hacerme más ninguno porque pues sería seguir y seguir, eso es adictivo. Prejuicio en Puerto Rico en contra del tatuaje, según mi experiencia personal, la mayor parte de las veces viene de parte de gente de mi propia edad. Hay una de dos cosas, o la gente que le encantan y que no puede creer lo que está viendo, o la gente que lo odia totalmente, que no se atreve ni a mirarlo. Y los que le encantan siempre me dicen, a mí me gustan mucho los tatuajes, pero no me atrevo a hacerme ninguno. Y los que lo odian me miran bien raro y ponen cara y me dicen, ¿y cómo tú vas a conseguir un trabajo? ¿Y cómo tú, y si tú los quieres quitar después? Y yo como que, mira, ese es mi problema. Que sé yo, anyway, que ¿quién me va a impedir que yo trabaje donde quiero trabajar porque tengo tatuaje? No pueden resistir el hablar de los tatuajes como si fueran algo de Dios. Ellos, para eso ellos es un tabú, es algo que es hereje. Y uno como pastor, lo que quizás me ataquen por ese aspecto. Quizás porque no se han hecho un tatuaje todavía. Por su religión o algo, no piensan que el cuerpo es sagrado, que no debe hacer nada, y por eso no tienen ni pantallas ni nada de eso. Yo en el cielo quiero que Dios me tatúe y que me ponga pantalla en el cielo allá. En todos los lugares siempre hay alguien que te mira mal por tener un tatuaje. Piensan que eres un ignorante o piensas que eres bien bruto. Te juzgan sin ni siquiera conocerte. Mi posición con gente que condena incluso el arte del tatuaje es esa. Yo los amo, tranquilo, está bien. No hablamos del tema y seguimos buscando algo que es más importante, que es Dios. Pues de igual manera que me deberían de aceptar a mí porque tengo tatuajes, yo los acepto a ellos porque piensen que los tatuajes son una cosa fuera. Me voy. Nuestro propio animal. Canta a la gente pa' gratis. Ah, 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 ah.